Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. Partido Liberal Constitucionalista oficializa fórmula para presidencia y vicepresidencia para correr en comicios electorales 2021. Aprueban modificación de contrato de préstamo entre el BCE y Nicaragua con un monto adicional de más de 21 millones de dólares para mejorar técnicas y operativas del puerto de Corinto. Comupred reporta 12 casas totalmente destruidas y 79 con afectaciones en Chontales. Consejo Supremo Electoral amplía ejercicio de verificación ciudadana en 25 centros de votación de Río San Juan este fin de semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.